Yo vengo a exigir que esta mujer casi pueda entregarme mi casa. Tuvimos una relación de 20 años conviviendo juntos. 3 años ya que está viviendo gratis ahí. Me dijo, vaya a ver, ta-ta-ta-ta-ta, con los papos te voy a sacar ta-ta-ta-ta-ta. Pues le puso un candado por dentro, no me dejó entrar más a mi casa. ¿Se rieron en mi cara, señorita? Empezó con problemas. Fue infidelidad, sí. Uno busca el cariño de una mujer, ¿no es cierto? Una larga relación y un extraño quiebre, Marcelo pide a su expareja que desocupe la casa que compartían. Ya no hay nada más que los una. Muy buenas tardes, ahora la sesión, don Marcelo y doña Marcela. Bienvenidos ambos. Gracias. ¿Cuál es su caso, caballero? Mire, ¿sabe? Yo vengo a exigir que esta mujer casi pueda entregarme mi casa ya, porque hace 3 años ya que está viviendo gratis ahí. Y yo pagando los dividendos y no puedo dejar de pagar por el tema que si no me quitan la casa porque la estoy pagando todavía. ¿Y cómo entra o ingresa usted a la casa de él? Nosotros llevamos, ahora en octubre de este año cumplimos 2 años separados, no 3 años como él dice. Dos años, ahora en octubre de este año cumplimos 2 años separados. Tuvimos una relación de 20 años conviviendo juntos. 1 año y medio, más o menos, de pololeo, la cual de los 20 años tuvimos 2 hijos. La niña, que falleció a los 18 días de nacida por una enterocolitis. El niño, que la niña fue el 2006 y el niño el 2008, que también falleció porque nació prematuro por una preeclampsia que me dio a mí. Entonces el niño le dio una broncohormonía fulminante y él falleció también. Los dos fallecieron. Donde la cual, en el año 2016, nosotros postulamos subsidio de vivienda y la cual se compró esa casa donde vivimos, de la cual yo no me quiero ir. Y digo, yo no me quiero ir por la sencilla razón de que yo, los 20 años que estuvimos viviendo juntos, hemos vivido juntos, todo mi trabajo de los años están ahí. Porque yo también trabajo codo a codo con él. Cuando esa casa se... La encontramos por subsidio. Yo hice todos los trámites porque él no es por discriminar ni nada de eso, pero él no sabe leer ni escribir. Entonces, para todos los trámites tenía que andar yo. Él solamente se dedicaba del banco cuando fue el crédito hipotecario, el servio, que lo llamó a las 4:30 de la mañana, como este caballero dice acá. A las 4:30 de la mañana lo llamó al servio, donde él se quedaba en la camioneta durmiendo un rato, mientras yo me hacía la fila en el servio para cuando abrieran para poder salir de los primeros. Y él volverse a su trabajo y yo seguir haciendo trámite, donde la cual yo llegaba a mi trabajo 12 del día, 1 de la tarde, porque mi trabajo me daban el permiso, por la cual yo tenía que quedarme más tarde en la tarde para devolver las horas de trabajo. Y así sucesivamente, y después empecé con el crédito hipotecario, que también tuve que hacer yo los trámites de los bancos, todos esos trámites los hice yo, porque yo, como él no entendía, tenía que hacerlo yo, y él el permiso de su trabajo no lo tenía. La cual mentira en el Banco eso, Estado. Señorita, eso no, es mentira. No ¿cuál es de todas así? Las cosas que dijo es mentira. Mire, sí, luchamos por la vivienda, pero yo hice todos los trámites del banco. A mí me pasaron la plata para poder comprar la casa, ¿me entiende? ¿El crédito se lo dieron a usted? Sí, pidí un crédito de consumo. ¿Ustedes estuvieron casados? Estuvieron... No, convivimos una señorita, tuvimos un acuerdo de unión civil. Donde la cual ¿y el acuerdo de unión civil? ¿Cuándo hicieron el acuerdo de unión civil? ¿En qué fecha? En marzo del 2018, si no me equivoco, señorita. Y él se fue en octubre. ¿Y la casa la adquirieron cuándo? La casa la obtuvimos en el 2016. O sea, en el 2016, cuando adquieren la propiedad, acuerdo de unión civil, nada. Ni matrimonio. No había acuerdo de unión civil todavía, señorita. No, ¿y nada, la casa la adquirió señorita. A nombre suyo? La casa se adquirió mío. A nombre de él. Porque el banco... Porque a mí todo el esfuerzo del trabajo lo metí en la casa, señorita. Mm. Todos los finiquitos, todo eso, tuve que meterlo para los papeles, todo eso. Mm. Ella trabajaba 2, 3 días a la semana. ¿Usted cree que va a poder...? Sí, para esas casas fue, son... Según tanto... lo que señaló doña Marcela, esta fue una casa que adquirieron con subsidio habitacional. Esa la están pagando aún. Exactamente. Yo la estoy pagando. Po. ¿Y quién paga eso? Yo, po. Él lo paga. Pero todos yo estoy los pagando... meses tengo que pagar, señorita, y más el arriendo que tengo que pagar. Mira. ¿Me entiende? Yo, señorita,
Yo también trabajé. Esta mujer no lo ha podido... 3 años que está viviendo gratis y no lo ha podido sacar. ¿No 3 años? Sí, es 3 años. ¿No 3 años? Sí. ¿Y cuánto fue el pie que yo dieron fui a Carabineros, señorita? Fue el pie que dieron para esta casa? Hoy no me acuerdo, algo de 2 millones, 3 millones y algo que dimos de pie, señorita, más lo que dio el subsidio, que fueron 8 millones y algo. ¿Y ustedes están separados hace 2 años, según usted? Claro, en octubre de este año cumplimos 2 años separados, señorita. La última vez que él estuvo en la casa conmigo fue el 18 de octubre del año, justo el día del estallido social. Mire, ¿por qué tuvo algo que ver eso? No tuvo nada que ver, pero esa fue la última vez que él estuvo en la casa, no 3 años, como él dice. Señorita, y aparte de eso, ella, descarada, juez le puso un candado por dentro, no me dejó entrar más a mi casa, ¿me entiende? Llegó y puso candado por dentro, yo llegué en la tarde y dijo ya a entrar para adentro y no pude porque ella había puesto candado por dentro. Yeah. Fui a la comisaría y fui a preguntar. Me dijeron que iba a ser una demanda porque nosotros no teníamos el derecho de ir a sacarla a ella inmediatamente. ¿Puedo acotar algo ahí yo, señorita? Está terminando de hablar el caballero. Yeah. ¿Y lo hizo? Y incluso seguí con la demanda yo, po. Pero eso se demora caleta porque fue por el estallido social. Entonces los trámites no avanzaban, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces hasta ahora estoy luchando todavía para poder quitársela. Ya, o sea, usted se va de los datos hasta ahora. Adquiere una casa del 2016. Sí. La casa la adquiere con un crédito que le otorgan a usted y sí, con parte también de un subsidio habitacional. Sí. Firman el acuerdo de unión civil el 2018. Termina este matrimonio en octubre del 2019, o esta unión civil. Sí. ¿Se va usted de la casa y la señora sigue viviendo ahí? No, que yo me fui, ella me cerró la puerta con candado por dentro, señorita. Durante este periodo, usted ha seguido pagando los dividendos de esta propiedad. Al día, señorita, y la señora ha seguido viviendo en esa casa que está a nombre suyo. Sí. Esa es la historia. Sí. ¿Qué me quiere decir? Yo le quiero decir lo siguiente. Cuando él empezó, le voy a contar un poquito la historia de cómo fue la relación, en breve. Teníamos un grupito, una pareja de amigos en común, la cual él me dice de que si el amigo puede ir a la casa, porque la casa donde él vive es muy chica. Yo dije, sí, por supuesto, tráelo. Fue con su pareja, el niño este, donde la cual almorzaban en la casa, tomaban once, y yo en la tarde le hacía un pocillito con comida para que la niña le llevara, para que no llegara a hacerle comida a su pareja a la casa. Yo le dije, Bárbara, porque así se llama la pareja del amigo de él también y mi amigo mío, dile a tu mamá que venga para acá para que no se aburra. Le dije yo. Uh-huh. No, tía, me dice ella, porque mi mamá sale con su pareja que tiene, donde la cual la pareja que él tiene, la mamá de esta niña, la mamá de la niña que hay en mi casa, es la pareja actual que tiene él. Pero se rieron en mi cara, señorita. Yo preguntándole a él si era ella y ella me dice que no. Ahora, cuando él se fue de la casa, llegué un día en la tarde a mi casa y no estaba ni la ropa de él ni herramienta de su trabajo. Yo fui eso a Carabinero a Puente Alto. Eso es mentira. Pero déjame responder porque yo dejé responder a ti. No lo dejo responder. Ya, bueno, disculpe. Mire, señorita, yo fui a darle disculpas a él. Mire, ella, están todas mis herramientas de construcción en la casa de ella. Porque el momento que ella cerró, yo no pude entrar más para allá porque yo iba y tenía todo cerrado por dentro. Tenía candado por dentro, todo. Entonces yo no podía entrar, pues ¿cómo iba a entrar? Si no se podía entrar. Y ella no sé por dónde salía, cómo dejaba con candado todo por dentro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿tendrá algo que ver la forma en la que termina este matrimonio según la versión de ella, que fue por una supuesta infidelidad suya? No, eso es mentira, señorita. Sí, señorita. Eso no pasó así, señorita. Fue así. No fue así. Sí, fue así. No fue tengo así. Tengo testigos, los vecinos de mi casa y los vecinos donde vivíamos están de testigos. Que los tengo ahí, si quieren, llame a cualquiera y les pregunta. Eso es mentira. Yo nunca he llevado a nadie a la casa. Llame a quien usted quiera llamar ahí. Sí, el amigo fue como tres veces fue el niño a no, iban siempre a la casa. No, fue como tres veces, no. ¿Qué niño? El hijo que dice ella. El yerno de la señora con la que está él ahora. Ahora, ¿puedo acotar algo de los candados que dice él, que quiero aclarar esa parte? Cuando él se fue de la casa, porque él se fue... Yo me he ido, señorita. Eso es mentira. Yo llegué un día en la tarde porque yo trabajo en construcción. Pero me deja poder... Y llegué y tenía todo con candado por dentro. Yo no pude entrar. Y ahí fui a la comisaría. Señorita, no es así como él lo dice. ¿Por qué? Cuando yo llego en la tarde de mi casa, al trabajo,
No, yo voy a sacarme la ropa para poder ponerme cómoda, las pantuflas, qué sé yo. Abro el ropero y no estaba la ropa de él, nada. Fui a Carabineros con una vecina que le dije que me acompañara, donde la cual le fui a decir a Carabineros que él se había ido de la casa. Carabineros, yo le dije, él se llevó llaves de la casa porque él tiene llaves. Me dijo Carabineros de Puente Alto. Tengo que tener llaves, me dijo Carabineros de Puente Alto que cambiara las chapas. Yo plata no tenía para estar cambiando chapas, porque yo dije, porque yo no sé con la señora que se fue, no sé qué, porque yo a ella no la conozco, no sé con qué clase de gente. En la noche podían entrar y hacerme algo. Y me dijo Carabineros, pongo una seguridad usted para usted. Por eso puse los candados por dentro. Pedí acá que en la audiencia ojalá no estuviera ella. Usted es la persona en cuestión. Ella es una mentirosa. Ocupó la camioneta del solo, le ha sacado beneficio. Era la camioneta solamente, no yo. Sé bien sincera y di las cosas como corresponde. Sí, por supuesto, que se burlaron en mi cara, señorita. No había el amor que había antes ya, po. Y en los 3 meses que me dice usted, yo busco la audiencia, necesito la pagar la camioneta. Todo mi trabajo de los años están ahí. Yo hice todos los trámites del banco. En la noche podían entrar y hacerme algo. Y me dijo Carabineros, pongo una seguridad usted para usted. 3 años que está viviendo gratis y no lo ha podido sacar. Cuando él se fue de la casa, se fue de la amante. No, eso es mentira, señorita. Yo en estos momentos no tengo dónde irme. Ella sí hizo su casa en el sur. En la noche podían entrar y hacerme algo. Y me dijo Carabineros, pongo una seguridad usted para usted. Por eso puse los candados por dentro. Pero el portón tiene una puertecita que él mismo le hizo para poder que pasaran tomando el estado de la luz. Por ahí yo meto la mano, saco el candado, que él no tiene llave, por supuesto, porque yo le puse llave por seguridad mía, porque yo estoy sola, y la chapa del portón. Por eso, y cuando él fue a la casa a hablar conmigo, supongo yo, yo estaba en el baño. Cuando yo salgo, él ya se había ido en la camioneta. Lo llamé de mi teléfono, no contestó. Lo llamé de un teléfono de la vecina, y le dije, estoy acá, le dije, vuelve. Me dijo, vaya a ver, ta, 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 con los pacos te voy a sacar, ta, 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 ta. Bueno, le dije, lo espero entonces, le dije. Eso fue la respuesta y por eso es que yo le puse candado y él no pudo entrar a la casa. Pero ese es el motivo, no porque yo no le haya querido dejar. Entrar, una cosa. Yo jamás le he negado su casa. Su casa es de él. Legalmente, por papeles de él. Lo tengo claro, señorita. Señorita, mira, incluso... Pero emocionalmente, porque yo trabajé codo a codo con él, haciendo mezcla. Picando con cango, buscando bolones, en la mañana, a las 6 de la mañana. Por pero esta no fue la casa que compraron esta. No, se compró, pero se hizo, se remodeló entera. Comprando, ¿una ampliación o se remodeló entera? No, se remodeló entera. Fue una ampliación de como atrás. De 3 metros para atrás. Claro, se sacó el baño, se corrió el baño. Se da cuenta que usted, cuando usted está hablando, no deja que él hable. Ay. Y después critica que él la interrumpe. Mire, señorita, yo hice una ampliación 3 metros para atrás. Ya. Y lo cual hice cocina y baño en esos 3 metros. ¿Y quién hizo esa ampliación? ¿Usted mismo? Yo con mi hermano. ¿Y mi familia también? Incluso tuvimos de allegado al hermano de ella como 6 meses. Igual a tu hermana como 4 años. Sí, pero la casa es de él. Sí, pero yo también tengo derecho porque también yo... Según usted. Claro, y según él también que puso la plata. No, la casa está a nombre de él, es de él. No es por eso legalmente es de él. A ver, no. Diferenciemos las cosas. Si hay una inscripción, el conservador de bienes raíces, sí, que dice que la casa está a nombre de él, la casa es de él. Es de él. Entonces, no es que según él la casa es de él. La casa es de él según un registro público válido en nuestro país, conservador de bienes raíces. Legalmente sí, señorita. Sí. Lo que usted alega son derechos morales. Exacto. Que tiene según usted. Sí. Y eso es según usted. Sí. Ya. Señorita, sí, mire, incluso yo tuve que dormir como 2 noches porque yo no tengo familia acá. Yo soy del sur, de Parral. Entonces, cuando ella me dejó con los candados cerrados, yo tuve que dormir como 2 noches en la calle. ¿Y en su versión, durmió en la calle? Sí. ¿Y en su versión, por qué se acabó este matrimonio? Porque empezó con problemas. ¿Qué problema? Ya no quería estar conmigo, yo la buscaba, me tiraba para el lado. Entonces... ¿Entonces? Uno busca el cariño de una mujer, ¿no es cierto? Ah, pues... Entonces llegamos al punto de ella. Usted buscó cariño en otra mujer y por eso terminó el matrimonio. No, yo después la conocí. Está diciendo que sí, pues cae. Si no tiene nada de malo, ¿eh? Cada uno sabrá lo que hace. No, nadie es quien para. Pero no fue así como dice ella, que fue cuando yo estaba con ella, cuando tuve la otra relación. Pero si tú mismo me acabas de contar que sí. Sí, cuando él se fue de la casa, se fue de la amante. Dice que estuvo en la calle durmiendo. No, mentira, estuvo de la amante. Mentira. Allá se fue a vivir con ella, señorita. Así de rompí y zumbido. Se fue a vivir con ella. Nosotros, usted me pregunta a mí, si peleábamos, muy pocas veces, y cuando discutíamos no la nada misma, porque nada. Era muy poco lo que discutíamos.
Si fue solamente de que empezó el problema, de cuando empezó a llegar este matrimonio jovencito a la casa y ellos empezaron a llevárselo para la casa de ellos, porque ellos viven en Los Morros. Y él, cuando se fue de la casa, se fue a la casa de ellos, a vivir con ella. Y a la semana después que se fue a vivir con ella, andaba en el sur, mire, sí, donde vivimos nosotros, con ella para arriba y para abajo. Ella subiendo fotos en el Facebook con él y toda la cosa. Eso es mentira, señorita. Mire, yo tuve la foto que en el Facebook. Arrendar, después que pasó esto, tuve que ir a arrendar a donde una señora allá en San Bernardo. Y ella me dio alojamiento y le pagaba yo. Y después yo conocí a esta señora. Mentira. De ahora. Si quieres llamar a los políticos que tengo ahí, señorita, la ¿Y cómo sabe usted que es anterior a la versión de él? Porque ¿cómo le consta a usted eso? Porque resulta de que mis vecinos me dijeron que él había andado con una mujer en la casa. Pero los vecinos allá, pueden sí, decir verdad, cualquier señora, tiene cosa. Razón. Los vecinos, usted sabe que los vecinos todos hablan, tiene toda la razón. Pero cuando él se fue de la casa... Por eso, insisto, ¿cómo sí. le consta a usted que la relación que tiene el caballero es de antes de su matrimonio? Porque cuando él, si no hubiese sido antes, señorita, cuando él se fue de la casa, a las semanas apareció con ella en el Facebook. Una relación que hubiese sido, digamos, después que se fue conmigo, no la, siempre empieza la relación desde antes. Y a la semana después suben foto en el Facebook al tío, que a la semana. Menos de la semana subiendo foto en el Facebook, ella con él, y en el sur, donde vivimos nosotros. No, entonces, hay gente que se conoce hoy día y mañana le quiere poner el nombre, el apellido de los hijos. No, pero... ¿Hay de todo, señora? Sí. Le entiendo, porque siempre la veo que sí. ¿Ve? Le entiendo. Pero... ¿Ya habrá escuchado esas historias sí, aquí? Sí, sí. Pero le quiero cambiar el apellido de mi hijo. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 2 semanas. No, entonces, son... que el caballero quiera subir fotos con la polola que te conoció ayer... La sube cuando él quiera. Cuando él quiera. Exactamente. Pero no es decidor de nada. Claro. Lo único que yo estoy pidiendo de que por el tiempo y por todo lo que yo... Fui la madre de sus hijos y 20 años de ¿Y relación. ¿Y él fue el padre de sus el hijos? El padre, también, pues. Claro. ¿Y la pérdida la sufrieron ambos? Exactamente, sí. Exactamente, los dos. ¿Y ahora quiere echar a la madre de sus hijos a la calle como un perro? No, yo no la... Yo Porque lamentablemente la casa ya no está en casa. Ahora, otra cosa. La camioneta está el nombre de los dos. Mentira. ¿Qué camioneta? La camioneta que está ahí, que ahí están los papeles que me han llegado. 3 partes al nombre mío. Lo tiene ahí usted los papeles, los 3 partes que me han llegado al nombre mío. Acá están. ¿Tiene ahí? Está mi nombre mío en el papel de inscripción. Está el nombre mío. La camioneta se fue él y él se llevó la camioneta. Yo no sabía más de la camioneta. Pero la camioneta Yo ni es lo he mía, molestado pues. En nada para él. La camioneta es mía. Yo con mi finiquito la renové. Con la camioneta arreglaste casa, arreglaste camioneta, pero compraste todo con tu finiquito. ¿Cuánto ganaba yo? En el registro trabajo, de ¿no? vehículos motorizados, la camioneta aparece a nombre de los dos. Exactamente. Es de los dos. Es de los dos. Así que o la venden y se la reparten o le compra la mitad a ella. ¿Cuánto cuesta esta camioneta hoy día? No sé, señorita. 2013. Sí. Y la camioneta la han aprovechado. Es solamente una gente que se Toyota fue. Hilux. Sí. 4x4. Y él la ha ocupado doble él cabina, solamente cuando se fue a la casa. Toda la vida. Diesel. Y del año 2013. Sí. Con lo que han subido los autos, debe estar carita esta camioneta. ¿Le compra la camioneta a la señora, caballero, el 50% que le corresponde a ella o la venden y se reparten mitad a mitad? Esa es la solución. Respecto a la propiedad, certificado de dominio vigente, la inscripción de la propiedad está a nombre del caballero, sí, de don Marcelo. Sí. De julio del 2016, antes que contrajeran, sí, el acuerdo de unión civil, que lo contrajeron el año, específicamente el 17 de enero del 2018. Sí. Por lo tanto, esto es un bien propio. Sí. Solo de él. De solo de él. Solo y exclusivamente de él. De él, lo tengo muy claro. Si lo único que yo estoy pidiendo es un usufructo que él me dé a mí por los años de convivencia que tuvimos y más encima por los hijos que tuvimos. Pero los hijos se murieron, ¿entiende eso? Pues los tuvimos. Pero los tuvimos y están enterrados. Lamentablemente, señora, no hay ningún argumento legal para sostener o para solicitar aquella postura porque acá no hay hijos en común. Los hijos vivieron solo un par de meses o días. Años. Sus hijos fallecieron a los días, claro, señora. Sí, sí, disculpe, no le escuché bien. Y por lo tanto... No hay aquí ninguna razón para que usted tenga algún derecho sobre esta propiedad porque esto es un bien propio del caballero. Así que usted le tiene, así como el caballero le tiene o comprar la mitad de la camioneta o venderla y se reparte en mitad a mitad, usted, a contrario, por la casa, tiene que devolver esta propiedad. Ahora usted hizo unas aseveraciones.
Vamos a poner algunos datos en la pizarra. Para que saque cuentas y analicemos estos en frío y tomemos decisiones. Anotamos que la compraventa de la propiedad fue el año 2016. Que el acuerdo de unión civil es del año 2018. Usted dijo que habían comprado la propiedad en el año 2016. Por lo tanto, hasta la fecha, han pasado 17, 18, 19, 20, 21, 22, sí. 6 años. 6 años. 6 años. Pero usted dijo que habían dejado de vivir juntos en el año, en octubre del 2019. ¿Cierto? Fue lo que usted dijo. Va a ser 2 años ahora. Que había sido el estallido social y que sí. Justo en ese día, el mismo día, el caballero se había ido. Sí. Eso fue la historia que me contó. Sí. 2019. 20, 21, 22. Estamos a 2 meses de que sean 3 años. Oh, yo tenía 2 años, listo. No, pasó luego el tiempo. Y peleó harto rato con el caballero, sí. Eran 2 años. Para que vea que en tanto de menos. Pídale disculpas al caballero, eran 3 años. Ha pasado rápido el tiempo, pero son 3 años. Sí. Ya. 3 años. 3 años que. Hasta el año 2019, hasta octubre del 2019, vivían los dos en la propiedad. Sí, sí. Y había un acuerdo de unión civil entre ustedes, por lo tanto, derecho a vivir juntos y eso no se objetaba ni se cuestionaba. Exacto. En octubre del 2019 usted nos contó toda la historia de cómo fue los carabineros, la chapa, sí. El candado, el hoyito para meter la sí. Mano, toda la historia. Exacto. Entonces, en estos 3 años, usted ha sido la única que ha vivido en esa propiedad. Exactamente. Propiedad que es de uso exclusivo y dominio exclusivo del caballero. Sí. Y que el caballero ha permitido, solo por paciencia, que usted siga durante esos 3 años viviendo en la propiedad. Usted dice, pero yo tengo derecho sobre esta propiedad, porque cuando la compramos hace 6 años atrás, yo con mi esfuerzo, mi trabajo, ayudé a la compra. Y le pregunté, ¿cuál fue el pie que pusieron? Y usted dijo, 2 millones. Como 2 millones y algo fue. Sí. 2 millones. Como 2 millones, 3 millones, algo así. 2 millones. Supongamos que los 2 millones, estoy suponiendo, solo los puso usted, que el caballero no puso nada para este pie. Nada. Pero usted lleva 3 años, es decir, 36 meses viviendo en una propiedad que no es suya, que es de un tercero, sin pagar arriendo, sin pagar el dividendo. Y ella tiene su casa, o sea, en el surro, esto señorita. Equivale a que si usted hubiera estado arrendando, hubiera pagado un arriendo de 55.555 pesos por la casa que tiene. Está salda la deuda que el caballero pudiera tener con usted. Usted ya ha vivido 3 años ahí por 55 mil pesos, un precio bastante bajo, bastante razonable para ocupar esta propiedad. Es hora de que le restituya el inmueble al caballero y el caballero señorita, a usted la mitad de la camioneta. Pero espérenme, sí, lo encuentro, tiene la razón. Pero no sé. Él, la camioneta es de los dos. Él se fue y la camioneta ¿sí? la llevó él. Le estoy diciendo que la camioneta es de los ¿y dos. ¿Y qué me paga no lo los cuestionado. 3 años que él ocupó la camioneta del solo, él le sacaba beneficio? Él a la camioneta solamente, no yo. Compensemos, pues, señora. Usted le debe a él los 55 mil pesos y la diferencia que sea entre eso y el arriendo real de esa propiedad. Yo seguro que sale perdiendo, señora, no señorita, haga ese cálculo. Yo por este más lado. Más encima ella sí hizo su casa en el sur. Tiene su casa en el sur. Y para no me quiere entregar la mía. Mayor detalle, el caballero sí efectivamente interpuso una acción de precario en el tribunal. Sí. Que fue acogida. Sí. Tramitada. Esperando que. Y está el estado de sentencia. Sí. La van a llegar a sacar. Sí, lo tengo claro. ¿Qué pasa la testigo? ¿Usted es la persona en cuestión? Sí, yo estaba escuchando. Ya. ¿Doña Margarita es su nombre? Sí. Ya. Margarita, ¿cuánto disculpe? ¿Por? Porque el señor Margarita Monroy es la pareja de ella y yo pedí acá que en la audiencia ojalá no estuviera ella. Ah, sí. Uno puede pedir cosas, pero aquí la que define soy yo. Ah, ya. Señora, ¿usted quiere ser testigo del caballero? Sí. ¿Testimonio sobre qué quiere contarnos? Mire, lo que pasa es que ella es una mentirosa. ¿A qué se refiere? Mentirosa ¿en qué por faltó lo que la verdad yo a la señora? He estado escuchando. Porque yo no era la amante de él. Yo lo conozco porque somos del sur. Pero sí, yo empecé a tener más comunicación cuando a él le sucedió esto, cuando ella lo dejó fuera de su propia casa. Entonces, yo ahí lo empecé a apoyar a él. Y las cosas se dieron y ahora estamos juntos como pareja. ¿Cómo sabe? ¿Y hace cuánto tiempo que están juntos? Como 2 años. ¿Sí? Sí. ¿Y cuándo celebran el aniversario, por ejemplo? No, no celebramos.
¿No celebran aniversario? No. ¿No hay aniversario por oleo ni de...? No. ¿No viajo ni de nada? No. Raro, ¿eh? Raro. Ya, ¿y sobre qué más habría faltado la verdad la señora? No, porque ella me está acusando de que yo era la amante y yo no es eso. Yo no era amante de él. En todo caso, para tranquilidad suya, eso no cambia nada los hechos, ¿ah? ¿Eh? ¿A usted se hubiera conocido antes o después? ¿Será alguna carga para ustedes en su conciencia, si fueron infieles o no? Depende de cada uno, pero en los hechos, respecto a los derechos de cada uno, no afecta en absolutamente nada. ¿A usted se hubiera conocido antes o después? ¿Será alguna carga para ustedes en su conciencia, si fueron infieles o no? Depende de cada uno, pero en los hechos, respecto a los derechos de cada uno, no afecta en absolutamente nada. Sí, pero igual ella, mi dignidad como amante no corresponde, porque yo no era amante de él. Es la amante de él. Ahora, ¿cómo ella sabe en lo que ella está diciendo acá, de que en lo que él le comentó que yo lo dejé fuera? En lo que él le comentó a ella, pero no que ella lo sepa, porque ella porque no lo... Porque así fue. ¿Cómo? ¿Tienes sé algo? Bien sincera y di las cosas como corresponde. A ver, ¿tienes algo como comprobarme dejó, tú a mí? Le puso llave. Para. Yo le expliqué a la señorita jueza por qué no, yo le puse no. cantado a los portones. Usted tiene que ser bien sincera, mujercita, y decir las cosas como son. Usted le puso llave por dentro, no. Marcelo, y no entró más. Le acabo de explicar a la señorita jueza por qué yo le puse cantado por dentro. Y usted dijo que Marcelo había sido, que le había dicho grosería, y usted sabe que Marcelo no es grosero. Él me dijo, tengo a mi vecino de testigo, que los llaman si están ahí. No, si los ahora, vecinos no sirven. Señora, la corrijo respecto a la aseveración que usted me pone a mí como testigo, porque mi interpretación de los hechos no son los que usted le quiere dar. No. Si yo tengo una persona que sé que tiene acceso a mi casa y pongo candados por dentro y no le paso la llave a esa persona, la estoy dejando fuera. Es que pase nuestra psicóloga Marisol Sagreo. Es que él se fue de la casa, señorita. La razón que sea, pero si usted lo deja a él fuera de la casa y no le entrega llave y no le entrega llave de los candados, lo deja fuera. Es una forma de dejarlo fuera. 3 años y pareciera que esto ocurrió ayer. Exactamente. ¿Por qué? Esto pasa por algo muy concreto y es que ambas partes vivieron la situación desde diferentes puntos de vista. Yo conversé con los dos y tengo que decir que me causa mucha extrañeza el discurso que tiene Marcelo. Porque cuando le preguntamos a Marcelo, por ejemplo, ¿qué pasó cuando te dejaron afuera? ¿Qué hiciste en una? No, ¿y por qué te dejaron afuera? No sé. Si a mí me dejan fuera de mi casa, yo me cuestiono qué es lo que pasó. Intento arreglarlo. Pero yo fui a la comisaría y no pude hacer nada, señorita. Pero yo no sé, que no hice nada, yo fui a la comisaría. Pero si las cosas estaban bien, ¿no pensaste en arreglarlo con tu mujer? No, porque ya no había el amor que había antes, ya. Pues, ya porque ella no me dejaba tener amigos, no me dejaba salir, no me dejaba hacer nada. Pues, entonces, yo de la pega a la casa y así. Salía con sus amigos de trabajo. Mentira eso. Salía, incluso fue hasta cumpleaños, que del sur trajo un cordero. Estoy intuyendo y solo presumiendo de mi experiencia de los años que acá. Y la última vez que tuvimos que como pareja, yo creo fue que ambos tenían muy claro qué es lo que estaba pasando en esa relación. Por eso que en vez de golpearle la puerta y decir, ¿qué pasa? Que no me abre la puerta, voy donde carabineros. Por eso que en vez de insistir y decir, ¿dónde está? ¿Le habrá pasado algo? ¿Tuvo un accidente? Voy donde carabineros. Ambos tenían clarísimo lo que estaba pasando y tenían tomadas decisiones al respecto. Uno, que se iba a ir de la casa. Dos, que yo me quedo con la casa. Exactamente, Carmen Gloria. Entonces, cada uno vivió su realidad de acuerdo a lo que él quería, pensaba o sentía, pero no hubo comunicación. Entonces, cada uno se pasa su propia película y se cuenta su propio cuento que no tiene absolutamente nada que ver uno con el otro y ahora cada uno quiere arreglar esta situación. Ahora uno igual se cuestiona, han pasado muchos años, Marcelo me da años muy diferentes a los que me da Marcela, creo que Marcela en ese sentido está un poco más clara que Marcelo y eso hace que también uno se cuestione, ¿cómo en 3 años yo no voy a querer recuperar mi casa si yo no siento una cierta responsabilidad al respecto? Y por otro lado, tenemos a Marcela, que para ella el engaño, la infidelidad, constituyó un estrés postraumático, fue un shock. Y frente a este piso que se le movió y dijo, chuta, ¿yo ahora qué hago? ¿Cómo me puedo salvar de esto frente a la única persona que tengo en mi vida que debería cuidarme y protegerme? Yo lo aíslo
me aíslo yo también de esto, le hago daño de alguna forma y yo me cuido. Y de esa forma ambos se aislaron, no se comunicaron, no hablaron sobre lo que estaba pasando y cada uno se fue a su isla. Hoy creo que don Marcelo ha dado un paso importante en cerrar esta historia, en cerrar este círculo, que es, ok, terminemos esto, recupero mi casa y se ordenan las cosas como deben estar. Pero aquí falta que doña Marcela cierre este círculo, porque seguir viviendo en la casa que sabe que no tiene ningún derecho, que por ley no le corresponde, mantener esta discusión a pesar de que hay ya una sentencia en tribunales que va a terminar para ella muy mal, no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que a Marcela le hace falta una conversación de verdad. Y yo te invito, Marcela, a que le digas a Marcelo lo que sientes, lo que te pasa. Porque te quedas pegada en el dolor y en la rabia. Y se nota, y ya son muchos. Señorita, es que yo la verdad las cosas que no he tratado de conversar con él, porque yo de primera recibo llamadas de teléfono, donde la cual me cortan. La otra, una vez intenté, contestó ella, el teléfono de él. No sea mentirosa, yo jamás la he llamado. No sea mentirosa. Yo, primera vez que la veo. Incluso cuando él se fue de la casa, él cayó enfermo. Doña Marcela, de mujer a mujer, cuando uno quiere terminar una historia, cierra la página. Exactamente. Esta casa, usted sabe que la mantiene atada a este caballero, en una discusión sin sentido, que va a terminar desalojada por un tribunal, que va a sacar las puertas, sacar sus cosas, dejarlo todo afuera y la va a sacar igual. ¿Para qué? Señorita, no se trata de eso. Se trata de que yo en estos momentos no tengo dónde irme. Ese es otro problema y esa es otra forma. Porque si usted le quiere pedir un favor a don Marcelo, por favor, escúcheme. Si usted quiere pedir un favor, por favor, espérame. Por favor, dame un plazo. Por favor, ayúdame. Es muy distinto el tono y la forma que venir a exigir aquí un derecho que no tiene y que no le corresponde. No, yo lo tengo claro. Mire, ella tiene casa en el sur. ¿Tiene su casa en el sur? ¿La hizo o no? No. Si tiene su casa allá. Yo mi casa, yo sí. Quiero que entienda que donde usted viva o la solución habitacional suya, hoy no es responsabilidad de don Marcelo. Exactamente. Pero por el tiempo y los años que, no sé, que me dio un par de meses, yo no puedo llegar. ¿Cuántos meses? Unos 5 meses, 6 meses. En 6 meses la va a sacar el tribunal, señora, mucho antes. Señorita, ya lleva porque tantos resulta meses. De que no tengo dónde llegar e irme. Señora, y usted entiende que el tribunal no va a admitir esa explicación ni nada. Dele un plazo razonable para que podamos negociar. Es que yo antes, difícil que me pueda ir. Es que antes va a salir en las peores condiciones, de la peor forma. ¿Se va a ir al sur a vivir, pues, señorita? Si yo no voy a ir. Casa allá. Tiene que buscar una solución, señora, que dependa de usted, no de don Marcelo. Es que ya mucho no tiempo sé, que lleva viviendo tres, en mi casa. Unos 4 meses, más no puedo, todavía. No puedo llegar a ir. ¿Tres meses? 4 meses, dijémoslo en 4 meses. Es que 4 meses la va a sacar el tribunal. No, pues, señorita. Que llegue 4 meses entonces, que llegue el tribunal. No, el tribunal va a llegar antes de eso, pero con toda certeza. Yo por eso vine acá, señorita, porque me dijeron que era súper más rápido. Yo por eso me acerqué acá. No se acercó a mí a conversar. Pero no 4 meses, para llegar a un acuerdo. Más todavía. Acá está conversando, claro. Lleva 3 años por sobre lo que correspondía. Pero si tuvo. Mire, señorita, en ni un lado está lo arriendo en ese precio que puso usted, ¿sí o no? Sí, lo sé. Por eso que se lo escribí esa suma para que la señora tome conciencia y visualizara que en el fondo, en vez de tener que pagar un arriendo, que seguramente hubiera sido muchísimo más alto que eso, ella ha podido vivir en esa casa con ese señorita, monto. Y los dividendos me han ido subiendo a mí, porque que la UF va subiendo, me sube el dividendo también. Y le recuerdo que ya está en vigencia la nueva ley sobre estos asuntos de arriendo, que es bastante más expedita la tramitación. O sea, capaz que en 10 días... Señorita, yo necesito. Entonces, que si llegamos vaya, a un acuerdo, que favor. Sea un acuerdo razonable. A mí me parece razonable 3 meses. Pero más de eso es perjudicar al caballero nuevamente. Nuevamente. ¿Y la camioneta en cuánto tiempo se va a vender? La camioneta la venden cuando ustedes quieran. Ahora ya. 50 y 50. Pero eso es lo que le interesa a la camioneta. La necesito ya. La camioneta, sí, le interesa porque ella tiene derecho sobre él. Así como al caballero le interesa la casa, que es de ella. Yo necesito la plata. ¿A ella le interesa la camioneta? Ahora, para poder buscar la camioneta. La camioneta en el. En un sitio de internet que consultó nuestra producción, hay una disparidad de precios que va desde los 14 a los 20 millones. No sé cuánto costará específicamente la de ustedes, tendrían que hacer una
cotización. La necesito también para poder yo buscar arriendo y en los 3 meses que dice usted, yo buscar arriendo necesito la pagar la camioneta. La camioneta en un sitio de internet que consultó nuestra producción, hay una disparidad de precios que va desde los 14 a los 20 millones. No sé cuánto costará específicamente la de ustedes, tendrían que hacer una cotización. La necesito también para poder yo buscar arriendo y en los 3 meses que me dice usted, yo buscar arriendo necesito la parte de la camioneta. ¿Le vende la, vende la camioneta y le da el 50% o le quiere comprar el 50% de la camioneta? Tendría que verlo ahí. Ya. Señorita, mire, 3 meses más, imagínese. Eso es un plazo razonable. Marisol, ¿algo más que quieras agregar? Marcela, yo te quiero decir que esta es una oportunidad para dar vuelta a la página y no seguir pegada, porque hay mucho dolor en ti. Sí, por supuesto, que se burlaron en mi cara, señorita. La hija de ella comiendo en mi casa. No metas a mi hija en esto. Y así la conoció él y así él se fue donde ella, donde su amante. Porque yo la noche que lo llamé estaba en la casa de ellos. Cuando no llegaba a la 1 de la mañana... yo lo llamé a él y estaba en la casa de ella. Ah, tú eres bruja, ¿sabes qué? Me contestó él y le pedí hablar con ella y él me contestó. No, eres mentirosa, eres mentirosa. A ver, tú eres mentirosa, Marcela, por su propio bien. Sí, ya, supongamos que todo pasó como usted dice. Sí. Supongamos que todo pasó como usted dice. Sí. Que el caballero le fue infiel, que la conoció. Pero ya pasó eso, señorita. Ya es pasado. Exactamente, sí. Y la única que se hace mal siguiendo viviendo. Por eso, los 3 meses. Viviendo en ese pasado es usted. Los 3 meses que se vende la camioneta para yo poder ver en los 3 meses lo que voy a ver. Mucho 3 meses, imagínese 3 meses más. ¿Cuánto estás pagando de dividendo? Si cada mes va subiendo. 3 meses. 3 meses me parece que es un buen acuerdo entre las partes. Razonable, en razón de la historia, para poner en fin a todo este asunto. Señorita, Marisol, una consulta. Sí. Así que a poner punto final a esto y tener nuevas motivaciones, nuevos sueños, dejándolo a un lado, sé feliz, deja que él sea feliz. Yo nada lo molestaba a él, para nada. Yo tampoco te he molestado. Que él viva su vida tranquila. Imagínate, ya hay 3 años. Muchas gracias, María. Doña Marcela. Don Marcelo. Uh-huh. Trajo un certificado del registro civil donde consta una anotación en la inscripción del acuerdo de unión civil. Con fecha 17 de enero, perdón, 6 de noviembre del 2020. Don Marcelo, ante el oficial del registro civil, puso término por voluntad unilateral al acuerdo de unión civil. Sí, el acuerdo de unión civil entre ustedes está terminado. Sí, sí, te lo tengo claro. Solo le falta un trámite que se realizó erróneamente. Usted hizo, además, un cese de convivencia. Lo que tiene que hacer, de acuerdo a lo que establece la ley 20.830, artículo 26, que es la que regula el acuerdo de unión civil, letra E, cuando se pone término al acuerdo de unión civil por voluntad unilateral, como es en este caso, debe constar por escritura pública o acta otorgada, otorga acá en acta otorgada, y debe notificarse a la contraparte. Lo que usted tiene que pedirle al tribunal es la notificación a la señora. Con eso termina este trámite. Pero esto está ya terminado. Sí, te lo tengo claro. 3 meses. Diciembre. ¿Sí? El día 15 de diciembre vamos a estar nosotros en esa propiedad para hacer la entrega pacífica y tranquilamente, como corresponde, de esta propiedad a don Marcelo. Señorita. Sin daños, para que no exista ninguna denuncia por daños. La casa está tal cual como quedó. Civilizadamente, como corresponde. Don Marcelo. Señorita, mire, yo necesito sacar mi herramienta. La herramienta se la llevó cuando él se fue. ¿Hay herramientas en la casa que le quedan corresponder a don Marcelo? No. Sí, no sea señorita. Mentirosa. ¿Qué herramientas son? Herramienta ahí. ¿Qué herramientas son? El trompo, galletero, taladro. ¿Conoce dónde están esas herramientas? Están atrás del mueble de mi casa. Que vayan a la casa. Vayan a la casa, así que van ahora mismo conmigo y entran a la casa y ven la casa. No sea mentirosa, usted le puso llave, ¿cómo iba a sacar las cosas? Señorita, mis cosas están todas ahí. Tú lo que te interesa es la casa de él. No, a mí no me interesa la casa de Marcelo. ¿Tienes certeza de que estén ahí y que no, la señora nos haya deshecho de estas cosas? No tengo idea, porque no ha ido yo para allá. Po. Entonces, para evitar problemas, ¿no le parece que mejor esperamos el plazo de entrega de la casa y ahí usted revisa? 15 de diciembre, entrega de la propiedad en forma pacífica al caballero.
cualquier acto que se cometa para deteriorar la propiedad o destruir o dañar la propiedad o las cosas que hay en la propiedad son motivo suficiente para enunciar una acción penal, que es un delito, delito de daños. ¿Me entiendes? Sí. Ok. ¿A quién tengo que decir que vamos a asesinar? ¿Buscas una coloración con resultados profesionales, pero sin salir de la casa? Llegó a Chile Colorplex y su innovadora fórmula con Strong Bond, tecnología profesional antiquiebre que protege tu pelo del daño. Luce tu tono increíble con 100% cobertura de canas. Ya lo sabes, Colorplex, coloración profesional ahora en tu casa. Él le debe mucho a ella, no tan solo en plata, sino por el abandono. Ella está acá, si queremos pedir que ingrese. ¿Tú sabes? ¿La enfrentó? Sí, porque estaban conversando ellos ahí y ella estaba ahí. ¿Y de esa escena se acuerda? ¿Tiene mala memoria, caballero? Mi nombre es Luzveria Medina, tengo 51 años, soy de la comuna de Los Ángeles y llamé al programa por tres razones. La primera es divorcio, segundo, para que mi marido en ese entonces renunciara a la propiedad de la casa y la tercera era para que le pidiera perdón a mi hija por sus años de ausencia. Así de claro fueron los puntos que quería solucionar Luzveria, tanto así que viajó desde Los Ángeles, sur de Chile, para verse frente a frente con su ex Jaime. Pero por sencillo que parecieran sus requerimientos, detrás de esta demanda había muchísima más historia que contar. Vamos a recordar. Porque él le debe mucho a ella, no tan solo en plata, sino por el abandono que nos hizo a las dos, cuando ella solo tenía 2 años, por la razón de que él se enamoró de mi prima hermana y se olvidó de nosotros. ¿Esta hija en común qué edad tiene? Ahora 31 años. Ya, es una adulta. Sí. Ya. ¿Y lo de la casa qué? ¿Por qué dice que renuncia a la casa? ¿Cuál es el problema? Porque estamos casados con bienes comunes. ¿Sociedad conyugal? Sí. ¿Y la casa de la sociedad conyugal? Sí. ¿Usted quiere quedarse con 100% con la casa? Sí. Me decidí llamar al programa porque lo veía todos los días y pensé que podían solucionar mi caso, ya que estaba intranquila y llevaba mucho tiempo igual separada, de hecho, como ya 29, 30 años. Y también me quería divorciar de él y que mi departamento fuera solamente para mí. Bueno, el divorcio estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Sí, en que se quede con la casa igual. ¿También estás de acuerdo? Sí. ¿Y lo de su hija? ¿Qué piensa? ¿Qué pasó con su hija? Lo de mi hija, bueno, cuando ella era chica. ¿Qué edad tenía su hija cuando se separaron? Como 3 años. Chiquitita. Sí. ¿Y de ahí para adelante usted tuvo relación con ella? Poco, porque ella después que no se fue de la casa, ella después se vino para acá, para Santiago. O sea, se fue al norte y la señora en Santiago. Exacto. ¿Y ahí perdieron el contacto? Claro. Para mí me fue muy difícil los primeros años hacer el rol de mamá y papá, ya que hay en algunos momentos uno se encuentra sola, pide ayuda, no la obtiene. Mi hija también necesitó a su papá, tampoco nunca estuvo presente. ¿La historia de la prima hermana fue así? Sí, fue así. Nos conocimos, empezamos a pololear, muy poco igual. Nos contamos nuestra historia de infancia. Los dos sufrimos abandono de nuestros padres. Hicimos un compromiso cuando yo quedé embarazada, de que él me dijo, yo me voy a casar contigo porque yo no quiero que nuestra hija o nuestro hijo, porque en ese tiempo uno no sabía, pase por lo que pasamos nosotros. Para mí era lo que siempre había soñado, formar un hogar, tener una familia, criar unos hijos, tener una persona, un compañero de vida, uh-huh. Sentirme protegida. Nos casamos, tú y a mi hija. Él encontró trabajo en el hospital, que me parecía muy bien porque mi hija estaba hospitalizada. Iba a visitarla yo recién operada de cesárea y en la tarde me encuentro que él estaba siendo mi infiel con una niña que iba a ver a su papá que estaba hospitalizado.
Y es que Jaime en esa época trabajaba como guardia y un compañero de labores le contó a Luzvenia que al parecer entre ambulancias y turnos él no andaba en muy buenos pasos. Según Jaime, aseguró no recordar nada y por su parte Luzvenia lo dejó pasar, pero no sin antes dejar las cosas claras. Estaba ahí cuando yo le enfrenté a la niña, yo le dije... ¿Tú sabes? ¿La enfrentó? Sí, porque estaban conversando ellos ahí y ella estaba ahí. Yo le dije, tú sabes que él es casado conmigo, tú sabes que nosotros tenemos una hija que está en incubadora. ¿Y de esa escena se acuerda? Luchando por la vida y muerte. ¿Tampoco se acuerda? No. No, no se acuerda. No, es que se le... Ya, y después de ese episodio, ¿siguieron juntos? Sí, lo perdoné por vergüenza. Volvió otra vez a ser mi infiel. ¿Con no, quién ahora? No, no supe nunca con él, pero que sí supe porque yo lo estoy esperando para celebrar. ¿Y cómo sabía que era infiel entonces? Lo estoy celebrando, estaba esperando para celebrar su cumpleaños. Ya. Un 17 de abril, él no llegó. ¿Y dónde andaba, caballero? También con un amigo. ¿Tampoco se acuerda de eso? No. Tampoco se acuerda. No. Él era ¿Tiene muy... mala memoria, caballero? No me dolió que no haya reconocido ninguna infidelidad porque es su personalidad. Él va por la vida dañando y hasta ahí queda todo. Pero de la prima sí se acuerda, ¿o no? Tampoco se acuerda. Sí, porque yo tuve 20 años. ¿Con esa prima? Ah, o sea, se formó una relación ahí. ¿Cómo fue, caballero? Bueno, como le explicaba, como los casamos nosotros tan jóvenes... ¿Le quedaba momento, vida por recorrer todavía? En ese momento, como uno es joven, quiere hacerlo todo a la rápida. Pero después me di cuenta que no estaba enamorado. Sí, pero ¿podría habérmelo dicho? Me generó mucha inquietud en el momento que él dijo que él nunca se había enamorado. Porque hasta unos 3-4 años atrás, que cada vez que nos veíamos... Por el tema de nuestra hija, o él venía a ver a sus nietas, siempre me insistía que volviéramos. Y decidí irme, claramente. Yo dije, yo me voy a ir, pero pienso que él va a seguir apoyando a su hija. Porque si yo lo dejo libre, es para que viva con ella, pero que se acuerde que tiene una hija y que ayude a su hija, porque sabía él que yo no trabajaba. ¿Y por qué, caballero? ¿Por qué se aleja de su hija? Porque tal como dice doña Luzvenia, ya, uno entiende que se enamoró de otra mujer, que se la había... que se había casado apresuradamente, que no estaba enamorado. Todo eso lo podemos entender. Pero su hija, ¿qué culpa tiene su hija? Por eso le digo, ella después que se fue, se fue para Santiago, yo me fui para el norte. Pero podría haberla ubicado. Después cuando volví, buscado. Cuando volví, ahora volví a Los Ángeles, un día me llegó una notificación del juzgado que estaba demandado por pensión alimenticia. Perdón, ¿ya? Te estás comiendo, estás saltándote muchos años. Y... muchas cosas, Iván. Me presenté en el juzgado y allá la jueza lo dictaminó los días de visita, la pensión alimenticia, todo eso. Uh-huh. Y le preguntó por los años que no le di, que estuve en el norte... Si se los pagaba retroactivo o no. Y ella decidió que no, que le siguiera pagando de ese momento en adelante. No estoy de acuerdo. ¿Y la relación con su hija? Porque eso es lo que yo le estoy preguntando. Mi relación con ella, bueno, ella siempre ha pensado que fui yo la que la abandoné. ¿Y no fue así? Y por eso no me perdona eso. Jaime aseguró que en reiteradas ocasiones intentó acercarse a su hija, pero ella siempre tenía excusas para no verlo. Al parecer, la relación de este padre e hija estaba absolutamente quebrada. Pero Luzvenia tenía más que decir. Él dice que después que de la demanda en tribunales o después de la sentencia en tribunales, él sí intentó tener una relación con la hija. Dos años. Que tampoco lo que... ¿Y esto que él menciona, que usted se la negaba, que le decía que no estaba? Le correspondía los sábados en la tarde. ¿E iba en la tarde o iba en la mañana? Pero él iba a la hora que él quería. Dos, nunca iba solo a tratar de conocer a su hija. Porque él tenía que conocerla a los 7-8 años, ¿cierto? Mi hija no lo conocía. A los 9 años, él volvió a desaparecer. Dejó de pagar la pensión, dejó de ir a visitarla, se desapareció. ¿Por qué? Porque él volvió a Temuco con la mujer y resulta que tuvimos que volverlo a buscar a los 16 años por intermedio de carabineros para yo poder tener una dirección para poderle
demandar a él porque mi hija necesitaba seguir estudiando. Y recién ahí supimos que él ya había tenido un hijo. Muchas veces me sentí derrotada. Muchas veces no pude dormir. Lloré por el hecho de no tener pañales para mi hija, leche, no tener donde dejarla encargada como para yo poder trabajar. Su hija tiene hoy 31 años. Sí. Daisy. Uh-huh. Ella está acá. Así que le vamos a pedir que ingrese al estudio para conocer su versión. Durante estos 13 años, don Jaime, ¿ha estado presente en su vida? No. Yo a los 8 o 9 años, me acuerdo haberlo visto 2 veces, que él me fue a buscar. Después desapareció y apareció a los 19, que yo lo llamé porque estaba embarazada yo. Entonces lo llamé para contarle que él iba a ser abuelo, que se acercara a mí. Y como que él se molestó de primero y después aceptó. Me dijo, yo te voy a apoyar y te voy a venir a ver, voy a estar con mi nieta. Y apareció cuando nació mi hija y después no apareció más. O sea, entre los 3 años que usted tenía cuando se separan y los 27 años, usted lo vio 7 veces. Incluso Daisy lo demandó a los 21 años para poder seguir estudiando. Pero la respuesta de Jaime fue presentar un finiquito diciendo que su carrera era muy cara y que él no podía aportar dinero para ello. Daisy trabajó desde los 16 años, según ella cuenta, y que de su padre jamás recibió ni un peso. ¿Qué opina don Jaime de todo lo que estamos hablando? Bueno, yo siempre, del momento que empecé a pagar la pensión alimenticia, no le dejé de dar. No estamos hablando de pensión. Pero ella está diciendo que yo moralmente, no la, como padre. Ayudé. Como padre. Señor, usted no se está dando cuenta. Qué lamentable. Aquí, tal como señala doña Luzbenia, lo menos importante es el pago a la pensión de alimentos. Sí. No, pero es que ella lo no, que estamos no, hablando es de un padre ausente, de falta de relación entre padre e hija. Aquí no hay lazo entre padre e hija. Yo creí muy importante que mi hija lo enfrentara y que viera en su cara y por su voz de que él ha sido siempre un irresponsable. Para él lo más importante es su vida, que él en algún momento iba a renunciar a verla a ella. ¿Te gustaría tener una relación con su padre a esta altura de la vida? A estas alturas no. No, porque me ha defraudado mucho. Porque mucho, mucho, mucho. Nunca dejó que yo me acerque. No, es que hay que ganarse ese derecho, pues, caballero. Sí. ¿Y a usted le gustaría tener una relación con su hija? Yo he tratado, pero no... No ha tratado nada. De lo que usted me ha contado, no ha tratado nada. ¿Pero qué más había detrás de esta historia? Porque si Jaime era tan mal padre, ¿qué hacía en nuestro estudio conversando sobre estos temas? Nuestra psicóloga Pamela Lagos dio en el punto. Ponga atención. Jaime acá ha hablado poco. Muy poco. Principalmente porque él sabe que no se portó bien. Él sabe que incluso hay más cosas de las que la señora Luzmila sabe al respecto respecto a cómo fue él durante el matrimonio. Él sabe, en el fondo, que no fue un papá. Sin embargo, lo único que lo enoja y que lo hace realmente estar acá es el 10%. ¿O no, don Jaime? La actitud no fue la correcta. ¿Cuál actitud? De un 10% que retiró ella, habiendo un cese de alimento, diciendo que nunca la ayudé. Mi hija tiene 31 años. Si no hubiese sido yo, con la actitud que tengo, gracias a Dios, de buena madre, me hubiese enamorado, me hubiese ido y mi hija hubiese quedado sin comer, sin vestirse. ¿Cuántos años, hasta los 9 años, no le diste y estás sentido por un 10% de lo que tiro? Que me dejó sacar 1.700.000 y algo porque el otro él lo retuvo. Pero él nunca se dio cuenta de que él tenía una deuda de algunos años. Porque siempre hubo que demandarlo para que él diera dinero, porque nunca salió de él, de su voluntad, decir que le falta a la hija, estará bien, estará viviendo en una buena casa, estará comiendo, estará en el colegio. A él nunca le importaron esas cosas. Nicole, a ella le gusta que le digan Nicole. Sí. Tuvo una muy buena mamá, tuvo una mamá perrada que trabajó harto. Hubo minutos que tenía 3 trabajos, que no dormía,
otros minutos que trabajaba toda la noche y estaba despierta de día para cuidar a sus niños. Trabajó puertas adentro junto con su hija. Se sacó la mugre, como se dice en Chile. Se sacó la mugre y Nicole tuvo una mamá que ella la vio trabajar mucho. Vivió lo que era tener una mamá que tiene que salir todo el día de la casa. Sin embargo, todos esos años, don Jaime, ella lo esperaba a usted. Esperaba que apareciera, trataba de buscarlo, trataba de llamarlo. Y usted lo sabe. Me trajo muchos recuerdos de tristeza, de soledad, también de miedo. Y me dio mucha pena de no haber hecho otras cosas con mi vida cuando pude haberlo hecho cuando era más joven. Pero al ver a mi hija, no me arrepiento. Es que Nicole tiene mucho miedo. Sí. Porque han sido muchas veces, han sido muchos intentos. Y yo no sé si don Jaime puede imaginar lo que es para una niña no tener una mamá porque tiene que estar trabajando para mantenerla, esperar que aparezca un papá y que él nunca llegue. No se me lo imagino. No se lo imagina, no se llega a imaginar. Porque gracias a Dios tu hijo no le faltó nada porque tú estabas presente. Y eso lo único bueno que hiciste, yo creo, fue criar a tu hijo. Don Jaime, Nicole está acá por algo. Ella no tiene que ver en este divorcio. Ella vino a esperar un perdóname, un acá estoy, un reconstruyamos. Pero esa reconstrucción depende solo de usted. Bueno, que me perdone, ¿no? Si no fui un buen papá. Y aunque yo creo que aunque trate de acercarme a ella, no lo voy a lograr. Pero tratar... Porque ella no va a dejar. Y si trata muchas veces, a lo mejor a la décima vez lo va a lograr. Si no trata, Nicole, si no hace el intento, cierra acá. Cuando uno pide perdón, tiene que hacerlo desde el alma. No desde la boca para afuera. Y dicen que los ojos son el reflejo del alma. Uno se pide perdón, Señor, mirándose a los ojos, no mirando al suelo. Divorcio. Sí. Ambos están de acuerdo en poner término al matrimonio. Sí. Ambos están de acuerdo que el máximo esfuerzo por obtener la casa, que es parte del patrimonio de la sociedad conyugal, es solo y exclusivamente de doña Luzbel. Y por tanto, vamos a establecer que el derecho a compensación económica se pagará con el 50% de los gananciales que le correspondían a don Jaime en esa propiedad, quedando así la casa 100% a nombre suya. Van a ser citados por nuestra producción para firmar ante notario y luego presentar este acuerdo de divorcio como establece la ley ante los tribunales de familia para que obtengan el divorcio y cada uno pueda volver a rehacer su vida si es que así lo consideran. Y con esto cerramos la sesión. Y así en unos cuantos meses Luzbenia logró su tan esperado divorcio y recuperó la tranquilidad que había perdido tras años separada de Jaime. Pero veamos lo que ella misma nos tiene que contar sobre su nueva vida. No, pasó mucho tiempo que me llamaron de que tenía que empezar a hacer los papeleos de divorcio, ir a la notaría, por lo tanto dije, oh, qué rápido, dije yo, estamos bien, sigamos avanzando, y le dije a la periodista que estoy dispuesta a lo que ustedes me pidan, yo si tengo que ir a Temuco a la notaría a firmar, voy, y así lo hice, y me sentí muy, muy segura. En estos momentos estoy divorciada, felizmente, y estoy también con la propiedad a mi nombre y con mi hija saliendo adelante porque ha pasado varios meses de que fue el programa y no hemos recibido una llamada por parte del papá ni tampoco un mensaje ni nada. Así que esa historia yo creo que ya se cortó ahí. Por eso aquí ahora estoy así a rostro descubierto, porque esto para mí es como decir una etapa terminada y ganada. Y me encontré muy bien por el hecho de que Carmen Gloria me entendió. Y entendió a mi hija por la ausencia de su padre y por también el reconocimiento que hizo la psicóloga por mi esfuerzo. Para todas esas personas que piensan que el programa no es real, les voy a decir que están totalmente equivocados.
El programa es real y créanme, se tienen que atrever. Yo voy a recomendar el programa para todas esas personas que tienen problemas como los que tuve yo, de que se atrevan y que llamen, que van a recibir respuesta. Y ¿qué más le puedo decir yo? Pues aquí estoy, divorciada y feliz. Una demanda de divorcio y muchísima historia que recordar, pero sin duda dio buenos resultados ahora que Luzbenia logró su anhelado divorcio y también logró cerrar el círculo que tenía su hija con su padre. Si usted está en una situación similar, no dude en comunicarse con nosotros porque le podemos dar una mano. Simplemente tiene que mandarnos su historia a carmengloria@tvn.cl o también llamarnos al 22-707-7692. Usted sabe que estamos a tu servicio.